Como empresarios y como ciudadanos tenemos en nuestras manos el acabar con este terrible cáncer llamado corrupción. Insisto, hoy tenemos en nuestras manos nuestro futuro y la posibilidad de frenar la corrupción. Aunado a que esto, a que estamos a punto de entrar en un año de elecciones, como bien menciona, donde nuevamente los partidos políticos nos vuelven a rogar a que les demos nuestro voto para seguir haciendo lo que mejor saben, enriquecerse ilícitamente, traficar influencias, servirse del poder que nosotros les damos. Hoy los empresarios y ciudadanos ya no creemos en los partidos políticos tradicionales, donde se eligen entre ellos mismos y eligen a lo mejorcito de lo peorcito. Por la realización de este foro empresarial de información, estoy seguro que esta bandera, ustedes, que ya tienen muchos años, logra un significativo éxito al aprobarse de manera constitucional esta iniciativa que le llevó muchos años y que fue acompañada por un gran número de ciudadanos. ¿Qué logró la Coparmex con esto? Es despertar el que participe la sociedad y que pierda el miedo de entender que puede construir su propio destino. Pero no podemos menospreciar lo que se ha logrado. Creo que hay que significarlo. Esto fue un éxito de la sociedad civil y de organizaciones civiles, organizaciones empresariales. La importancia dentro de la participación en el comité ciudadano. Esta es la clave. La clave a veces no es tener la mayoría. La clave es que esa minoría pueda actuar y es la que ayuda a contener a esa mayoría. Esa es la clave del comité ciudadano, que aparentemente podía llamarse de tentáculo, pero que yo no lo veo así. Hay que luchar porque sea verdaderamente ciudadano, que no sea un apéndice